El día de hoy intentaremos hacer algo totalmente épico y sorprendente, y es que nos vamos a Purgatorio e intentaremos cruzar toda la línea recta del mapa. Bueno, vamos a destacar acá que solo podemos utilizar armas que nos encontremos en casas que estén totalmente en ese mismo punto, en esa misma línea recta. Así que vámonos a una partida ya en BR clasificatoria y vamos a ver ¿qué tal nos va? Vamos ahora. ¡Qué triste realidad! El 99% que mira estos videos no está suscrito. Solamente el 1% que los ve está completamente suscrito. Además, déjame decirte que ya llegamos a la cantidad de 18.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Próxima meta, 20.000. ¿Llegamos o no llegamos? Eso solo lo lograremos si te suscribes, compartes y dejas tu hermoso y maravilloso like. Y bueno, si este video recibe mucho apoyo, y cuando menciono de mucho apoyo me refiero a un like, traeré nuevas partidas cumpliendo retos que me dejen en los comentarios. Bueno, si es que dejan algún comentario, pero si no, de igual manera yo mismo me tendré que colocar esos retos, ¿no? Ya me imagino yo mismo, ya saben que para nada yo mismo me voy a comentar, ¿verdad? Voy a comentar yo mismo, te reto a hacer esto. Bueno, chicos, comenten en la cajita de comentarios si desean que creemos un nuevo reto acá. Bueno, este es el primer día intentando cruzar todo el mapa de Purgatorio. Bueno, ¿por qué Purgatorio? Porque Purgatorio es el mapa que nos correspondió. Si hubiera sido Bermudas, bueno, hubiéramos puesto cruzando el mapa de Bermuda. Pero, uy, ya. Bueno, aquí tenemos este, mi crack, que se va directamente al piso. ¿A alguien se le fue el internet allá o qué? ¿Qué pasa? ¿No funcionan los hacks o qué? Vamos, mi crack. Mi crack ni se ha percatado de dónde estoy. Utilizó fogata y eliminación doble. Eso, ténganlo claro, ni lo esperaba. Bueno, me terminaron eliminando ya. Vámonos de una, y es que es en línea recta totalmente. Acá tengo la ventaja. Me eliminaron ahorita, pero la ventaja es que puedo caer específicamente en esta línea recta. Vamos a ver acá. Tomar en cuenta nuevamente, y me van a decir, deja de repetir lo mismo, pero es que de verdad, chicos, solo puedo tomar cosas que estén dentro de esta línea, como por ejemplo esta casa está en esta línea, así que puedo lootearla a mi manera. Vamos a ver acá, uy, la visa me sirve, UMP en mano, calidad. Vamos a ver acá, tenemos gente aquí, y es que acá lo importante es cruzar todo el mapa en línea recta. No importa si perdemos o ganamos esta partida, aquí no importa ganar o perder, lo importante es cruzar todo el mapa en línea recta. Ya llevamos la mitad, quedan 46. ¿Por qué 46 aún quedan? Ya llevamos la mitad del mapa y quedan 46 aún. Vamos a ver, no creo que esto vaya a ser demasiado fácil. Bueno, y si está fácil, calidad. Vamos a ver acá, este es el primer día intentándolo. Si lo logramos el primer día va a ser bastante épico. Si no, volvemos el día de mañana o quizás más tarde, quién lo sabe. Vámonos acá. Solo espero que no venga gente aquí arriba, porque si hay gente acá, ya estuvo que hasta aquí llegamos en esta partida el día de hoy. En este día, vamos a ver acá. Tenemos la UMP en mano y tenemos la Bison. Dos armas de corta distancia que, bueno, la UMP y la Bison me pueden servir también de larga distancia. Vamos. Vámonos acá. Al parecer no hay gente por este lado, así que, bueno. Uy, no, no, pare, colócate. No. Con la parafal. ¿Quién me eliminó? Mi crack. ¿Puesto qué? Uy, qué levantada de mira ahí. Pero, ¿qué posición quedamos? Vamos a ver acá. Dime que me diste algunos puntos. Por lo menos 16 puntos sumamos. ¿Qué posición? Posición 39, no. Y nos vamos a una nueva partida. Ya se me estaba olvidando tirarme, de verdad. Así que tengo que regresar acá al comienzo, porque en esto consiste. Porque si no, el reto va a ser demasiado fácil. Tan fácil que sería tirarte de último en el avión y ya reto cumplido. Ya crucé todo el mapa, pero no. Aquí es desde el punto de inicio y lo tienes que cruzar corriendo. Y solo puedes utilizar las cosas que estén dentro de la, bueno, dentro de esa línea correspondiente. Vámonos allá, que cayó gente allá enfrente de una. Velocidad al máximo. Bueno, aquí que tengo. Uy, no, no, no. Con el franco soy totalmente malísimo. Así que el franco no me sirve. Lo tengo que cambiar de una. Vamos acá. Mochila nivel 3. Mochila nivel 2. ¿Qué más me das acá? Uy, la Bison. Por lo menos tengo algo bueno por este lado.
Voy a intentar lootear toda esta casa. Uy, aquí hay gente. Así que mejor me tengo que mover acá. Tengo que tener cuidado allá porque cayó uno ahorita mismo. Así que vamos a ver acá. Bueno, tengo la Bison, que es lo que me sirve hasta el momento. Vamos a ver acá. No hay nada aquí. Vamos, la fama es buena. Me la tengo que llevar. Dejo el franco porque con el franco somos totalmente malísimos. Vámonos. Tenemos gente al frente. ¡Ay! ¡Vamos! Perdón, mi crack. Lo eliminé. Vamos. La primera kill de esta partida. Quedan 45 aún, pero las kills... Bueno, aquí no nos corresponde o no nos importa demasiado ser o llevarnos alguna kill. Aquí lo que importa es terminar el mapa, cruzarlo de una manera totalmente... Bueno, no sé cómo. Lo importante es que la tienes que cruzar. En eso nos tenemos que concentrar acá. Tenemos gente allá. Acrasito, así que tengo que moverme de una. Tengo la FAMAS con la Bison que me sirve. Vámonos. Escuché pasos acá. Lo único malo es que no lo he detectado. Y cuando no lo detecto... Uy, ay, ay. Vamos. Mi crack, una buena Marisa, te di, pero qué importa, qué más da. Lo importante es que sumo una kill más. Pero bueno, vamos a ver acá. Uy, cosita. Uy, XM8 me sirve. Dejamos la FAMAS de una. Y al parecer... Uy, hay gente ahí en el techo. Uy, no, no, no. Paré, colócate. Ya. Solo chéquense a cuánta vida he quedado ya. Totalmente quedé muy tocadito ahí. Vamos, de una. Quedan 35 dentro del mapa. Viéndolo del lado positivo, por lo menos ya tenemos mejor posición que la partida pasada. Así que eso es una buena. Vamos avanzando poco a poco acá. Creo que estamos a la mitad del mapa. Pero escuché pasos acá, así que tengo que estar pendientes. Pendiente por este lado. Y al parecer es mi crack que estaba justamente en el techo de arriba. Vamos. No lo he detectado. Allá está, allá está. Que crea que no lo he visto. Vamos. Asesinato triple. ¿Por qué te vienes, crack, de esa manera y te quedas parado ahí? Vamos, de una pared acá que me sirve. Esto sí me sirve. Tenía más balas AR y CMG. Vámonos de una. Esta es la montaña imposible, de verdad. Justamente acá es donde tengo más miedo acá. Porque si me... A donde me salga... Ah, un jugador ahí arriba o aquí abajo y ya... Uy, no, no, no. Justamente, colócate pared, vamos. Ya viene aquí mi crack. Y bueno, así culminamos el primer día intentando cruzar todo el mapa, ya sea en Purgatorio, Bermuda o el mapa que nos den. De esta forma no pudimos avanzar, no pudimos lograrlo en esta partida, pero quizás en la siguiente sí podremos.